Bueno, mirá, vos sabés que estamos en una provincia un poco difícil porque el radicalismo está en el Frente Progresista, o mejor estaba, ahora bueno, también sigue estando, y está la gente de Cambiemos, de acuerdo a la convención que se está formando, ya ve que hay un candidato también que es radical, que es Corral. Y por supuesto, en Aceval no pasa otra cosa más que lo que pasa en la provincia, pero muy en especial en Aceval el radicalismo fue muy fuerte, tiene una muy buena historia. Empieza yo, por lo menos a mis 16 años, empecé en el 63 cuando ganó Illia y acá en Aceval ganó Francisco Granella. Y bueno, de ahí como juventud y después milité siempre dentro del radicalismo. Pero bueno, vamos a hablar de hoy. Hoy el radicalismo en Aceval, yo todo el esfuerzo que hice hasta ahora es tratar de juntar una sola lista de todos los radicales que están en un lado o en el otro, porque vos sabés, por ejemplo, que vamos a ser claros, no quiero ofender a nadie, pero gente del PRO, por lo menos no se han presentado, no lo conozco. Gente del socialismo, sí, encabezó la lista Lala, está todo muy bien, pero siempre se formó en base a los elementos posibles candidatos, gente muy, muy capacitada, pero salidos del radicalismo. Sí. Bueno, todo mi trabajo hasta ahora, y ahora falta muy pocos días, está basado en hacer una sola lista que hay, una figura que se llama lista distrital, que no se representa a nadie, es de distrito, y cada uno después, independientemente, el que quiera apoyar a Corral, apoya a Corral, pero a gobernador, o el que quiera apoyar a Angelini, apoya a Angelini, el que quiera apoyar a Bonfatti, apoya a Bonfatti, pero no se discute el proyecto de Aceval, para Aceval. Y tenemos proyectos y tenemos, se está estudiando muchas cosas, no tenemos definido el candidato, se viene hablando mucho de hacer una sola lista, de hacer esto que te estoy contando, porque hay vamos a hacer una figura, como te decía, vamos a hacer que el 50% apoya, bueno, no vamos a ser adivinos, pero vamos a decir que un 50% apoya al oficialismo, otro 50%, si lo dividimos, jamás vamos a llegar a competir, inclusive no le estamos dando al votante que no quiere votar el oficialismo, no le estamos dando la oportunidad, porque vos sabés que el votante también quiere hacerse sentir con su voto, pero lo desperdicia. ¿Por qué lo desperdicia? Porque si sacamos, vamos, yo no quiero ofender a ningún grupo, pero si uno saca el 38% y el otro saca el 12%, no se llega. En cambio, todos juntos podemos arrimar. No sé, pero podemos arrimar a una muy buena elección o ganar también la comuna, que es lo que queremos. Omar, ¿me estás manifestando que va a haber una lista puramente radical o de concertación? Bueno, si me decís puramente radical, en los, diríamos, en el encabezamiento de esa lista, porque muy bien la gente de los dos sectores están permitiendo, están reconociendo que el radicalismo es importante en Aceval. Entonces eso nos permite buscar un candidato puramente radical. Sí, por supuesto, después vos sabés cómo es la política. Tenés que poner a alguien, también tenés que invitar, sino qué proyecto podés hacer si te cortás con un. O sea, hoy el radicalismo, si iría el radicalismo solo, sería otra. Para mí, eso yo no lo hago porque sería una tercer lista y eso no pasa. O sea, una tercera o una cuarta, no Claro. sé. ¿Y eso para qué? Eso no sirve para nada. ¿Y estas negociaciones vienen avanzadas? Muy, muy avanzada. Lo que pasa es que como toda negociación hay cortocircuitos, por ahí hay cosas que se plantean, pero ojo que esto viene de reuniones de hace 2 años, no es una cosa improvisada. Lo que pasa es que ahora se forma el cuello de botella, la fecha es el 22, y bueno, y entonces hay que decidir cosas importantes, y bueno, y cada. Por supuesto que yo respeto la posición de todo, cada dirigente local cree que está defendiendo lo que él piensa y está perfectamente. Sería a nivel local un proyecto en común y luego a nivel Santa Fe hay libertad para decidir. Por supuesto, cada candidato, estamos hablando, yo hablo de los radicales, porque hay radicales en Cambiemos y radicales en el Frente Progresista.
cada candidato invitará, y porque después de todo no está mal, porque un gobernador, bueno, si gana el gobernador justicialista, perfecto, pero si gana uno de los del Cambiemos o del Frente Progresista, si nosotros somos este gobierno en la comuna, debemos ir a plantearle y pedirle cosas para Ceval. Todo esto lo hacemos para el beneficio, diríamos, del pueblo. O sea, te quiero decir, cuando vayamos a pedir algo, nos encuentra a nosotros como de dónde venimos, con una figura, con una unión, que aparte te digo esto no lo inventamos en Aceval. Los dos partidos, tanto Cambiemos como el Frente Progresista, dejó la posibilidad de armar algo, por ejemplo, se llama, uno de ellos que estamos hablando, se llama Frente para el Cambio. Es una opción donde esto que planteo yo ha pasado en un montón de lugares. O sea, en las 340 municipios y comunas que hay, este problema no es de Aceval, es un problema que ponerle que haya 40 comunas que tienen este problema. Y para que se vuelvan a juntar, diríamos, en la localidad, porque en la localidad no se habla de derecha, de izquierda, de centro, de progresismo. Nos conocemos todos. Claro. Yo no le voto a aquella persona porque no me gusta, pero no porque está en el centro, en la derecha. ¿Cuándo se puede llegar a conocer? Ya que el 22 ya estaría en la fecha límite para presentar listas. Y he tenido muchas de estas cosas en lo largo de mi vida, y sé que hasta cuando falta 24 horas, no estaría muy larga la nota si te cuento lo que pasó con Mirta, pero estamos esperando, y bueno, cuando lo tengamos, te lo vamos a hacer conocer. Gente de experiencia en los primeros lugares de la lista, ¿hay juventud también? Sí, hay juventud, no te puedo decir porque a lo mejor te doy un nombre y viste que pasa esto, antes lo tiene que saber él, la persona, antes de decírtelo. Vos mismo dijiste que los nombres que se estaban dando vuelta o dieron a entender ustedes en tu radio que podía ser Esteban Macías, pero yo no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo que es un muy buen candidato, que lo ven todos los grupos, pero que integran esto, pero yo no te digo que él sea el candidato. Tenemos un muy buen proyecto de gobierno donde vamos a tener el apoyo para arreglar todo el pavimento de cemento, con una muy buena, no sé si se podrá hacer una carpeta, pero vamos a arreglar totalmente todo eso. Vamos a... no nos gusta también cómo se está trabajando en el tránsito, pienso que en otra gestión se trabajó mejor. Queremos también el tema de las cloacas, hacer un estudio, tanto en lo que se conecta como en los líquidos que llegan al arroyo. Yo, como vecino, he llegado caminando por allá y no me gusta cómo están todas esas cosas, pero no somos críticos de nada. O sea, todo está muy bien, todo lo que se hace es para mejorar, no es, es para aportar. No estoy criticando a Siliano para nada, no, que siga en su trabajo, que no pasa nada.